Ahora acabo de leer que las cárceles guanajuatenses tienen certificación de instancias norteamericanas. Bueno, ¿por qué? No, aquí el responsable de la seguridad en el estado de Guanajuato es el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo. Que ya ni siquiera se tenían que ir a buscar el sueño americano, porque el sueño americano estaba aquí, supuestamente en el estado de Guanajuato, primer lugar de homicidios dolosos. Y bueno, es que crear secretarías para dar trabajo a los amigos, pues ¿sí? Simplemente es en detrimento de lo que pudieran tener los guanajuatenses con ese recurso. Hay narcopolíticos funcionando, el narco infiltró la política. Y verdaderamente podríamos hablar de gobernabilidad aquí en el estado de Guanajuato. Todos los días vemos registros de masacres, vemos asesinatos contra bebés, asesinatos contra niños, contra estudiantes universitarios. Es verdaderamente una calamidad lo que se está viviendo en el estado de Guanajuato. Ayer hubo alrededor de 18 asesinatos, incluyendo a estos pequeños que fallecieron. Tiene la libertad y tiene el deber cívico de participar en política. Pero este gobierno del miedo repliega entonces la participación social. No es posible en la propia elección en la que él sostuvo su aspiración por la gubernatura, asesinaron candidatos aquí en este territorio, en el estado de Guanajuato. Y los mismos que hoy sigue ratificando él ya como gobernador, no dieron parte a la justicia. Aquí asesinan alcaldes, asesinan a candidatos, asesinan a niños, a estudiantes, pero nunca hay justicia. Aquí en el estado de Guanajuato está sirviendo para que se gobierne con el total miedo a la ciudadanía. Y así se le está controlando. Y de verdad, estar en Celaya es angustiante salir a la calle. Yo no digo que no sea cierto. Pero a mí ya me llama la atención de que cada vez que hay un asesinato doloso aparece una cartulina. Si es estudiante, si es niño, si es un trabajador, si es... siempre aparece una cartulina y entonces la justificación es que es ajuste de cuentas. Sí. Los estadounidenses ratificaron y respaldaron y premiaron al señor Genaro García Luna. Hoy lo detienen y ahora desconfían de él. Y ya lo tienen sometido a un próximo juicio. Entonces, lo mismo han hecho con el señor Samarripa. No, y el argumento la situación aquí es verdaderamente crítica. El fiscal lleva 11 años encargado de la seguridad de nuestro estado. ¿También? Y la alcaldesa se le ocurre decir que es un problema el gobierno federal. Y en cada municipio, el responsable de la seguridad es su alcalde o su alcaldesa. Esta temporada constó de 42 producciones, 42 episodios, 42 capítulos, 42 capítulos en esta novena temporada, en esta novena repercusión. Eso implica un trabajo arduo, un trabajo libre, un trabajo verdaderamente independiente, con rigor, donde alzamos la voz en favor siempre de las causas de la población, donde alzamos la voz siempre en favor de las causas democráticas. Hemos venido a reparar, en ubicar, que la narrativa de continuidad del Partido Hegemónico, del Partido Acción Nacional, aquí, justamente en esta entidad, en el estado de Guanajuato, ha venido a servir como en detrimento para la población, porque no tiene paz social, porque no hay libertad de comercio. Y hemos documentado varios casos de impunidad, de corrupción, de atropellos a los fundamentos de la democracia. Piensan en el 2021, pues se registran los últimos signos, en los últimos periodos, de los últimos lustros de cada elección, es que va a venir a derrochar nuevamente el dinero, a despilfarrar los recursos públicos y a tratar con medidas populistas, con medidas demagógicas, comprar la voluntad del pueblo. ¿A costa de qué? A costa de su bienestar, a costa de liberarle la entidad a los criminales, a los infames, que no respetan la vida digna, que no respetan la propia vida de los seres humanos, que no respetan la vida de sus semejantes. Aquí en México,
aquí en esta entidad, que priorizan y ponderan simplemente ganar dinero por ganar dinero, a verdaderamente servir en favor de los demás para su progreso y para su desarrollo, para enaltecer lo mejor de las virtudes del espíritu humano. Porque esto de tomar esto del crecimiento económico, el crecimiento económico efectivamente aumentó a diferencia, digamos, comparándolo con el crecimiento a nivel nacional, pero no están tomando en cuenta esa deuda. Si tomamos en cuenta esa deuda, quedamos igual en cero. Quieren ellos el apoyo del gobierno federal para invertir más, pero no quieren el apoyo en el tema de salud. Ellos lo quieren retener, pero necesitan deuda para solventar esa necesidad para todos los guanajuatenses. Mire, todo lo que implica opacidad es lo que ellos quieren. Porque si nosotros eliminamos la corrupción en el sector salud, tenga la seguridad que eso que se va en corrupción se iría en beneficios para la salud de la población guanajuatense. La compra de medicamentos, la comercialización de esos medicamentos, la distribución de estos medicamentos y de materiales de curación y de equipo médico, simplemente existe una gran opacidad en todo esto. Usted sabe que donde más corrupción existe es en obra pública y en adquisición de bienes. Hay una impunidad total. Y esta impunidad fue aumentando año con año. En este momento en Guanajuato tenemos los picos más altos de contagios. Mi exhorto era que se hiciera una sesión con los medios de comunicación en donde se informara de manera diaria qué sucede con esta epidemia tan mortal. Pero es una campaña de comunicación para la prevención del coronavirus. ¿En qué situación estamos? ¿Cuántos hospitales ya se saturaron? ¿A dónde deben ir si tienen un enfermo? Algo que hay que decir es que en el estado de Guanajuato se vive mucho y se mantiene y se sostiene de las remesas de nuestros connacionales que viven en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero hoy vemos registros de varias deportaciones, ya prácticamente miles. Apenas ayer ya se dio a conocer de otros 800 guanajuatenses que fueron deportados para acá. En ese sentido, nos alarma mucho que se haya creado específicamente para esto una Secretaría del Migrante, que viendo estas cifras, pues vemos que solamente era incrementar la burocracia. Y vemos signos de actores del narco que se infiltran en política. Entonces, ¿qué tipo de lectura podemos ver en el 2021 cuando aquí todo lo que lo controla es el Partido Acción Nacional? Y así, pues me parece que el escenario es completamente a su favor para que ellos sigan manteniendo el control total sobre todas las esferas del poder en territorio guanajuatense. Tengo conocidos, amigos que se han contagiado por irse de vacación, pero yo creo que yo no tengo estómago para político, Eric. La familia recibió muchas amenazas. Unos años antes, mi papá fue asesinado en un acto político en Venezuela y posteriormente tuve que defender mi caso ante Interpol, donde obviamente declararon que era inocente y que había sido una persecución política. Parte de la resiliencia, Eric, es entender que la vida es un proceso y que como tiene un proceso hay una etapa de duelo que hay que vivir. Porque yo no sé qué sucede, Eric, pero cuando uno está en crisis o problemas, es como que tú limpias un poco tu círculo social, ¿no? Mucha gente huye, se aleja. Es como que cuando uno tiene una crisis apesta, entonces la gente no quiere el mal olor. Porque yo no sé qué sucede, Eric, pero cuando uno está en crisis o problemas, es como que tú limpias un poco tu círculo social, ¿no? Mucha gente huye, se aleja. Es como que cuando uno tiene una crisis apesta, entonces la gente no quiere el mal olor. Porque si yo soy capaz de adaptarme a un entorno hostil o elevarme sobre una crisis, aprender de ella y además tomar acciones para corregir y prevenir esa crisis, yo estoy siendo un superhéroe. Que es que no se trata de amor, sino se trata de amar. Oye, ¿en algún momento padeciste rencor o sentiste deseos de venganza por esa pérdida? ¿Tendrías alguna opinión sobre el manejo gubernamental de esta crisis ahí en los Estados Unidos de Norteamérica? Jack Giroux escribió justamente este libro, Súper Resiliente,
dice al respecto? Claro, Miami es el nuevo epicentro en los Estados Unidos del tema del contagio. Amigos, nos enlazamos hasta Miami, Florida con Jax Giró, a quien le agradezco mucho que esté conversando con nosotros por esta vía remota en este programa, en este espacio de Opinión y Libertad. Gracias, Jax, por entablar esta conversación con todos nosotros. De nada, un placer y a la orden, y gracias por la invitación también. Jax Giró Herrera es venezolano, ingeniero, especialista en desarrollo organizacional, master coach, mentor y facilitador. Desde 1997 te has dedicado a la consultoría, al coaching ejecutivo con el fin de fortalecer estas habilidades directivas y gerenciales de líderes, y ha participado en la capacitación y adiestramiento de más de 15,000 personas en temas como liderazgo, coaching e inteligencia emocional, facilitador de certificado de seminarios Insight durante los últimos 22 años y es director académico de Cala Enterprises, y ella está aquí con nosotros y justamente queremos hablar con él sobre un tema fundamental que hoy se requiere más en estos tiempos, en esta coyuntura, en este año en específico, que es la resiliencia. Jax Giró escribió justamente este libro, Súper Resiliente, del cual queremos tomar como base para entablar esta conversación, para transformar esta crisis tan aguda que se vive hoy en el mundo entero, para convertirlo en una gran oportunidad de desarrollo y de plataforma para nuestro crecimiento como humanidad y, por supuesto, a nivel individual. Hay que decirlo, el año 2020 ha sido un año verdaderamente crítico. Es un año que nos cuestiona, es un año que nos invita a crecer. Crisis, tiempo de crecer. Y este año millones de personas en el mundo están padeciendo, están experimentando múltiples duelos, pérdidas significativas de forma simultánea. La pérdida de su empleo, la pérdida de un ser querido, la pérdida de una forma, un estilo de vida, la pérdida de rutinas, de manera que estamos frente a una época de duelo. Así lo veo. Y tenemos que perder justamente para crear algo nuevo. Y hoy más que nunca requerimos ser resilientes. ¿Cómo definirías tú este año para la humanidad, Jax? Sabes que yo siento, bueno, Eric, gracias primero por, reitero el agradecimiento por la invitación y estoy muy contento de estar aquí contigo. Esa introducción que hiciste en realidad es muy buena. ¿Por qué? Porque muchas de las personas, Eric, que estamos en nuestro día a día, en nuestra rutina, familias, trabajo, estamos como dentro de una zona de comodidad, ¿no? Entonces, al estar dentro de esa zona de comodidad, donde la rutina nos manejaba, esta época lo que ha hecho es simplemente romper la zona de comodidad. La quebró. Y al quebrarla y al salir de ella, tú tienes dos alternativas. O entrar en algo que se llama zona de pánico, que es donde tú permites que el miedo te maneje y la situación te controle. O entras en algo que se llama zona mágica, que es cuando tú decides transformar ese miedo en creatividad o lo decides transformar en aprendizaje desde un lugar o desde un punto de vista neutro con el fin de mirar la crisis desde otra óptica. Tú muy bien has dicho algo interesante, son simultáneas, son varias crisis que están ocurriendo de forma simultánea. Entonces, el asunto es si nosotros como seres humanos tenemos la habilidad para poder manejar esas crisis de manera simultánea. Son distintos procesos de duelo que estamos viviendo y hay que llevarlos todos a la vez. ¿Tendrías alguna opinión sobre el manejo gubernamental de esta crisis ahí en los Estados Unidos de Norteamérica? Es una muy buena pregunta. Bueno, desde aquí, hablando de los Estados Unidos, bueno, ha habido un poco de mensaje contradictorio, ¿no? Al principio podríamos escuchar al presidente Trump hablando de que no hacía falta la máscara, que habían tratamientos paliativos, que había que seguir la vida productiva. Estoy de acuerdo en que hay que seguir la vida productiva, obviamente, pero con cierto nivel de precaución y de cuidado. Ahora la máscara, usarla es de patriota, y ahora se está exigiendo el uso de la máscara y el distanciamiento social de una forma mucho más estricta. Yo siento que el mensaje ha sido contradictorio,
y algo confuso, aunque yo soy pro de entender que hay que mantener la economía funcionando con los niveles de precaución correctos. Oye, y en el caso del gobernador del estado de Florida, ¿qué piensas al respecto de su manejo en esta pandemia? Bueno, porque yo vivo en la ciudad de Miami. Miami tiene una verdadera crisis al respecto. Claro, Miami es el nuevo epicentro en los Estados Unidos del tema del contagio. Ajá. Tú sabes que más allá del gobernador y de incluso el mismo presidente Trump y del alcalde, yo siento que aquí hay un problema también de conciencia y de principios dentro del propio ciudadano. ¿A qué me refiero? Pues ese ha sido el gran problema en América Latina también. Totalmente. O en el mundo. Las personas no quieren acatar las normas. Exactamente. Aquí hay un tema de conciencia que viene desde el propio ciudadano. Te voy a dar un ejemplo. Hace 2 meses, donde la pandemia estaba en su mayor apogeo en los Estados Unidos, yo veía fiestas aquí en donde yo vivo, en el área donde yo vivo, de Brickell, del downtown de Miami. Veían los balcones fiestas, 20, 30 personas en los balcones, en los sitios, en el edificio, personas que no querían usar las máscaras, no querían respetar los protocolos. Entonces, el problema empieza por algo individual. Aquí hay un tema de conciencia y principio que no está ocurriendo a nivel, por lo menos, ciudad. Y obviamente eso tiene un impacto en lo que es los resultados de la pandemia. Aparte de si el mensaje es confuso y si es contradictorio, más todavía suma. Yo creo que esto empieza por un examen de conciencia individual. Si va a haber resiliencia como tal, las personas tienen que estar muy atentas con su propia responsabilidad. Sí, es verdaderamente admirable. Tengo conocidos médicos que salen de vacaciones en la cuarentena. Estoy de acuerdo contigo y yo también aquí en Florida. Empresarios que son hermanos de médicos, dueños de hospitales y presumen sus vacaciones en la cuarentena. No son vacaciones. Tengo conocidos amigos que se han contagiado por irse de vacaciones. Ah, fíjate. Entonces, me parece tan contradictorio que por un lado tú tengas que respetar protocolos de resguardo cuando estás en el supermercado, por ejemplo, o haciendo una compra en un restaurante, pero por otro lado tú puedas hacer una fiesta, irte de vacaciones con 30, 40 personas, estar en sitios públicos sin respetar la distancia social. En otras palabras, Eric, es un problema de conciencia, no es un problema de política gubernamental que ya de por sí es confusa. Hay una resistencia al cambio. Totalmente. Y hay una negación a las políticas y a la disciplina que hay que ocurrir para que la transformación y la aceptación de esa nueva realidad llegue. Entonces la gente habla de nueva realidad, nuevo estilo de vida, pero en realidad no, lo que hay es híbridos muy mal manejados, donde todavía puedes ver, por ejemplo, que yo veo niños en la calle paseando sin ningún tipo de protección y los padres tampoco, sin ningún tipo de distanciamiento social. Yo veo eso y digo, aquí no hay resiliencia. Yo pertenecía a un grupo donde trabajaba como coach ejecutivo y como consultor en un grupo financiero, en una de esas instituciones financieras. Yo era director. Pertenecía a la junta directiva de ese banco y resulta que el dueño de ese banco tenía una situación particular con el presidente Chávez y obviamente cuando hubo el año 2009 la intervención bancaria donde Chávez empezó a controlar la banca como parte de su proceso de apoderarse de las instituciones que de alguna forma u otra podían hacerle oposición. Ajá. Se intentó apoderar de este banco donde yo estaba debido a su vínculo con el dueño, donde había un asunto ahí personal, básicamente entre ellos, y nos tocó a todos los relacionados a esta persona salir del país. Y obviamente después de salir del país, enfrentar órdenes de extradición, tener una alerta roja de Interpol, que era algo particular, porque yo que me he dedicado toda la vida al coaching y a la consultoría, tener una orden de Interpol de alerta roja como la que tuvo el Chapo Guzmán o la que tuvo Saddam Hussein, era interesante. Sí, y verme en la imagen además, porque cuando a ti te publican una orden de Interpol y tú te entras al sistema de Interpol, tú ves una foto tuya ahí como buscado, ¿no? Oye, pero ¿qué pasa ahí? O sea, porque Estados Unidos es quien emite esa orden. No, Interpol es un grupo, es una especie de organización
donde las policías de todos los países están adscritos y ellos, por solicitud de un país miembro, hacen la solicitud o el requerimiento de encontrar a una persona en donde esté. Notifican eso a las distintas policías de todos los países y notifican a los aeropuertos, obviamente, porque Interpol tiene como una especie en cada aeropuerto de vínculo a través del sistema, y por donde tú pases a nivel migratorio, tú eres detectado y eso se le informa a Interpol. Mi medida, yo estaba viviendo en ese momento en la Ciudad de México y me colocaron esa orden de extradición y esa medida, y el abogado que tuve en la Ciudad de México, excelente abogado, Miguel Nazar, hijo, por cierto, ellos me sugirieron que como México en ese momento no tenía una política de protección y de asilo, refugio sólida, me recomendaban que me fuera a Estados Unidos, que obviamente tiene un poco más de antigüedad en eso de la política de asilo y refugio. Ajá. Además, sabemos del antagonismo que existe entre los Estados Unidos y Venezuela. Entonces me vine aquí y aquí hice mi solicitud de asilo, que fue concedida, y posteriormente tuve que defender mi caso ante Interpol, donde obviamente declararon que era inocente y que había sido una persecución política. Fue interesante esa etapa, porque yo no sé qué sucede, Eric, pero cuando uno está en crisis o problemas, es como que tú limpias un poco tu círculo social, ¿no? Mucha gente huye, se aleja. Es como que cuando uno tiene una crisis apesta, entonces la gente no quiere el mal olor. Y por otro lado aparecen personas, Eric, que se vuelven como ángeles y que te apoyan y son las personas que tú menos esperas. Y eso es parte de la resiliencia, entender que hay personas que van a salir de tu vida, hay personas que van a volver a tu vida, y al volver a tu vida vienen desde un lugar distinto y entran en un ciclo de apoyo que obviamente te sustenta en esos momentos donde hay tanto desaliento o preocupación o miedo. Fíjate, oye, y en esa etapa nunca tuviste la reflexión o de pronto el sentimiento de incidir en alguna labor o carrera política. Bueno, me pasó antes, unos años antes, mi papá fue asesinado en un acto político en Venezuela, y en el comienzo, ese primeros dos meses, participé en muchas actividades políticas de oposición en contra del gobierno del presidente Chávez, debido al incidente de mi padre, y posteriormente a eso se me invitó a participar en secretarías más juveniles de partidos políticos, porque había una transformación en ese momento en Venezuela con respecto a la política, pero yo creo que yo no tengo estómago para político, Eric. Creo que como coach personal y ejecutivo le he escuchado los problemas a muchas personas. Y creo que tengo más estómago para eso.